Hola, hola. ¿Qué hace? Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Ya nos agarró la chupadera. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están haciendo? Mira, la Jenny no deja de su cocote. Me rompió la bolsa. Ay, güey, Lule, ¿y ahora? Ay, hermano, y era don Ali que le consiga una mini bien para. No, es que mire, es solo el granito de sal, mire, me le hizo un mollito. Pero para que eche la semilla, dígale a don Ali que le dé una mini, por favor. No, grita, dile. O le libra. ¿Cómo está, gente? ¿Cómo se encuentran ustedes? Ya vieron los videos. Buenas las tengan. Hoy vamos con el señor otra vez. La gente, ¿cómo lo extraña usted, va, don Ari? Ah, pues sí, no. Ay, ¿por qué, va? No, hoy como pues. La presencia, pues. La experiencia, la presencia. El toque, la elegancia, la belleza y todo eso. Vámonos, que los bichos están asoleando. ¿Por qué? Cámara, ay, qué cámara. Yo. Ay, hermano, no traje ropa para bañar. Ah, no. Así me baña. Así es que nos podemos bañar, no sabemos. Yo no lo vi algo, sospechoso. Ay, chiquito lo vi yo. Es que un jacuzzi. Uno pone una mano y mete. Vamos a ir viendo. Bueno, ahorita vamos a ir. Vamos a ir a ver qué sale porque no tenemos. Marvin nos lleva. Ah, tal vez no nos lleva que nos violen. Sí, yo también siento aquí, que algo así nos va a llevar. Al matadero. Allá van los bichos. A pasar las de ayer, Jenny. Que eran la frente pegada. En... ah, bichos. Mira, ahí va Brian contando. Así ¿Cómo fue miren, parte, miren. Como que soy Guadalupe Esparza. Ajá. Los broncos. Los cachetes nomás. ¿Sí? Graciosa la mayor. Los palos y todo. Y se llenaron a don Alien. El cachetito nomás, mi amor. Ajá, todo el paradiso. Ya pues, no agarre pila tampoco. Pues, voy aquí para ver qué decía don Alien. Don Alien, quieto, prietito. De verdad. Como tres veces pegaron. Mi sombrero es de pura piel de camello, no creo que cualquier cosa. De camello. Señor, yo me quedé de vaca, vos. Yo soy de rancho. Yo soy de rancho, sí, señor. ¿Cómo que viva México? Dale, digo que este sombrero no me lo hagan tan de menos de piel de camello. Sí. A ver cuánto me costó este sombrero. Qué raro el camello. ¿Ah? 3 pesos y yo andaba con este camello. Sí, mamá. Y no, ya le dije que le queda bien para Halloween, pues, ¿se acuerda? Pues chico, usted, Jenny. Chenta de la Jenny, que es horqueta, ¿verdad? Ay, no, es que así, no, ya no así, ya no me... Ay, ya la pancita ya les estorbo. Ya. Sí. No, no, esta piel que están haciendo. 4 y medio. Ah, tenés poquito. Sí. Ya me fui a salir. Ayer me comprobé. ¿Sí, ya te salió? Sí. El calostro, ¿es? Sí. Ay, yo... Ay, hermana, ¿en qué te has metido? Dar pura la Daffy, Ali, botando la leche por todos lados. La Daffy, pobrecita, miren, anda botando los chorros. Ay, de leche. No. Sí, es que como tiene yo... así las chichas de hinchadas de leche. ¿Dónde las? ¿Dónde? Si hubieran perritos por ahí tiernos, para aprender. No en creo ahí que se dejara la Y una Daffy leche tan espesa, súper blanca. Pobrecita. Blanquita, blanquita. Ya cuando me está dando de mamar, mira, mamita, yo hasta 5 tragos me ponía porque se pasa la leche todo. Va, hermano. Sí, depende porque se te cae la cara o no, porque Ale se las... Ah, no, pero es que eso es después. Lo que pasa es que no le sale mucha leche. Ahorita, ajá, ahorita todavía no, porque la demanda de leche de niño es bastante. El niño ni idea, ni alcanza a mamar tanta leche, porque es demasiada leche. ¿Quién es? ¿Bartolo, Eva? Sí. Bolo, quizás, Ana. Entendido que ya. Para cuando ya deja de dar de mamar la mujer al niño. Vale, va a ser una adivinanza, no, mejor ella se la puede decir. Y pero el detalle hay que... Ahí quien tiene que hacer el trabajo es el esposo, va. Ella tiene que succionar la leche y botarla. Ahí que se quite la gana. Y la tienen que botar en el sol. En el sol para que se... Dicen porque es un secreto. En cal. Secreto. No, en el sol. Uy. Uy, pecado. En folidol. A mí por la piedra se me pide hasta la pena. Verde, me verde. A mí de la Dani me llevó Judas, pero como la Dani no tomó ni una gota de chicha de la mujercita. A don Ali le tocó. A él le tocó. Ah, no, pero tomó así bien gordita.
Se tomó todo el calor, el calostro. Ni eso se tomó la mujer, la Daniela. Vitaminadito estoy. Sí. Y el calostro es de cabeza. Es lo mejor. Yo creí que la Dani, dije, me va a salir la Dani así como no inteligente, va, pero no. A mí me daba miedo cuando le chupaba la leche a la Mailó porque dije, bueno, mejor que me haga loco. Porque soy tunca. También. Vos tendrás el cuerpo de chanchito. Fíjense que Marvin aquí hubiera ido bien para que nos fuera guiando. Marvin. Es que allá creo que no lo dejan venir. Allá en el desvío le voy a preguntar. Porque como yo en realidad. No estaba en su patio. O sea, la zona sí la conozco, el propio lugar no. La Isa no nos acompaña porque amaneció enferma, la pobrecita. A ver qué le pasa. Se le pasa que tanto come el sacate. Bueno, y él no nos acompañó. La Lilita. Ayer vamos bromeando que Don Ali se estaba revolcando los charcos. Y la bicha comiendo sacate. La tienda. Mire esos carritos donde andan, pues. Atrevidos son los títulos. Pero se afinan porque se están metiendo en todos lados. Lo meten en todos lados. Uy, este es mi volado que Dios iba chillando a agarrar. ¿Qué agarró? Es el de los dos, ¿eh? Ah, sí, lo dije. La camioneta acá. Como que es la de la Katie. ¿La casa? ¿La casa? Méteme, ¿no? Ajá. Estamos filmando, pues. El carro. El tipo. La mitad del carro. Aquí le voy a poner la. Ahí va. Quería enfocar la música que usted oye. Oigan, oigan, esa es música, oigan. Recuerden que aquí pasamos aquel día, bicho. Sí, ante la niña. Ajá. Niña. Ay, ¿cómo se llama? Niña Mercedes. Veranzo, ¿no? Pelancha. Sí, ahora vamos por un rumbo no muy conocido. Supuestamente Marvin. Dice que esa es bien monta. Dice que no tiene fondo. Dice. No tiene fondo. Puede ser porque son chiquitas, pero. Es como no tiene. Son chiquitas por largas. Chiquitas, pero. Ahí se mira chiquita. Esa para la foto. Ajá. Va a ser más grande, me imagino. Sí, ha de ser más amplia. El diámetro es. Que lo que pasa es que esa viene desde abajo y ahí nace la cascada. No succiona. Por rato jale, por rato. Y nos pasa a los que le pasaron a los muchachos que fueron a tirar, no sé, a qué fue, qué río fue, y que ya no los encontraron. Uy, qué caro. Porque se habían ido por unas cuevas así, como ahí, ahí en el mar. Ay. Mira, qué chula. Peligroso. Bien verde, milta, y el otro, bueno, Mailo, mira, ve. Sí, pero no, este. No es tu milta ahí, para cortar. No, solo hemos, no nada, no he hecho nada, como traje a tamalito de la niña Juana, de la Katie. Entonces, no, ahí he tenido el freezer. Hasta regalé de los que traje a la niña Juana, a don Félix. Y a la esposa de ella. Yo el sábado que vine a don Félix, pero no, como yo no puedo, nadie le va a decir que me haga la torta. No, no lo corto, supuestamente. Sí. Tendría que probar a hacer un poquito, hombre. Si no. Saludos, don Félix, niña Wendy. Saludos, llorando por Lucas, dije que estaba, más creo. Ay, llorando. Sí. Es que ellos se llevaron un perrito para la hermana de ellos. Uh-huh. Porque como ellos ya tienen a Scroll. Y lo tuvieron que cuidar cuatro días o tres, no sé cuántos días, porque las muchachas no podía estar, no estaba en casa, tuvieron un problema familiar. Y se encariñan en esos cuatro días con el perrito, ay, llorando, ay, por el perrito todos. Más que sí le gustan los perritos. Uh-huh. Más esos que son bien chiquititos y el gordito. Peluditos, todos puros ositos. Ahí en Ataco, como se decía, el montón de gente, amelo. Yo vi cuando ya los últimos. Y como cuando los llevamos todos, ellos van a jugar en la colchoneta. Es que como ellos estaban bien sanitos, bien alegres. Y la gente, ay, qué bonito, mira que llevémoslo. Muchos niños se fueron casi llorando de ahí porque no les quisieron comprar uno. Unas personas de los Estados Unidos, ay, lástima que no lo puedo llevar. Sí, hombre. Me dio lástima llevarlos, pero tenía que hacerlo. Yo no podía tenerlo. Cuidarlo más que todo, pues, porque la Dani está yendo a la escuela y Alicia se va temprano y nosotros en la calle. Entonces no se pueden estar ellos ahí solitos, más que las perras en gran pleito y uno atacaban a los de las otras. Entonces no se podía descuidar. Todavía no, les voy a poner bozales
y las voy a juntar a ver si es cierto que así como roncan duermen. Que se agarran, pero a puras cachetadas, no a mordidas. Ay, tío. Aquí se cubre, ¿qué? ¡Uy! Aquí para mano derecha. Vaya. Bien que las perras son más feos para pelear. Es que hago más capricho, más caprichosa. Ay, caprichosa. Que los míos ya cuando van y ya están cansados, se sueltan. Ja, pero está fregado que se estén ¿sí? fregando. Si se sacan sangre, se cortan sí. pedazos. A mí me da lástima. A mí me da lástima, pero como ya es cosa de... ¿Los dejamos a pasar bien? Yo sí, yo no me metí a la última vez que me metí, me voy a comer. Y pero ahí porque no, era, no eran mis do, los dos perritos de su misma raza, de lo que era el pitbull con el perrito de la casa, con Max. Siempre pelean. Con Max. Ellos dos sí, el papá con el hijo. Pero no, todos los tíos. No, no, tampoco. Ahora ya cuando les agarra la locura. Ay, ¿cómo no? No, es la técnica. ¿Y Max? ¿Cómo es la técnica? Es como... Ellos son labradores. Esto de aquí, como un poquito. Los tres que están la... Todo pelo, niño. Ay, guapo. Ay, sí. Mano, ya la dejaste de grabar. Aquí más. Sí, hombre, que muy difícil. Llévalo para Sibona. Hola, mami. Mamá Luna. O Marvin, ¿saben cómo le dicen aquí en el? Me quiero ver. Este me pone unos apodos que, gracias a Dios, ni uno le ha funcionado en Guaymango porque a mí me tratan como Marvin. Gracias a Dios. Pero porque no soy amigo de tus. Este de tus cheros. Este es Ajá, no, porque, mira, a ver. Sentate, Brian, para pararme y grabar el paisaje. Y no, ya va para... No me estás diciendo eso, pues. No, para agarrarme, pues, yo. Aquí, ve. Che, que me fuerte. Ay, pero el cabello, mami. Pocas amistades. Ah, pues, es que sentate en el suelo, hombre. En la cama. Sentate, vos aquí, ve. Empezamos a mascar de estas varas ya. Ya le voy a preguntar. Traigo hambre. Para empezar. Este Marvin a saber a dónde nos ha traído. A ver a dónde ni yo. No podíamos dar vuelta. Ya veo. Bien andan en carro ellos. A la hora chito. ¿Puedo dar la ayuda? No, Chuchito, refirme. Ahora ahí se puede dar la vuelta. Ay, pues. Vuelta te di un currunco. Arriba es quizá, a ver. Mire, papá, y aquí ya topamos. ¡Uy! ¡Uy! A mano derecha aquí es. Allí. Ajá. Pero aquí ves que se recto, puede. ¡Recto, Marvin! ¡Recto! ¿Ah? ¡No! ¡Ay! Recto, hay que para adentro. Sí, dale, vaya, dale, dale. ¡Recto! Dice que no conoce, pero que nos arriesguemos a aventurarnos. Aquí la vida es un riesgo, carnal. Dice que no. Oye. La brosa. La brosa, mirá, la loca, la desgraciada. Uy, ay, gran poder. Date uno, Brian. Mira, para allá. Ahí quedan los motos. Sí, como. Y se podrá dar vuelta. Vea si ha pasado carro por ahí. Como dice al Hilux, no lo manejes, maltrátalo. Qué bonito ahí, mira. Habrá cangrejitos ahí viendo. Chilates. Ay. Ah. ¿Qué te dicen? Yo no sé, y Brian conoce, yo no conozco. No voy a decir que aquí pues. Brian conoce, ¿cómo que así conmigo es el trato? Y ni conmigo. A mí me dijo el muchacho, ahí Brian que lo dirija. No, aquí hay bambú para empezar a mascar, niña. Como que es caña. ¿Ha pasado carro aquí? Sí, aquí pasa. ¿Ya viste? ¡Ay! Y no podemos dar vuelta aquí. Bueno, nos vamos a seguir perdiendo, ¿verdad? Parto, así que sí. Nos vamos a ver en el próximo, bichos. Hagan bien. Y no miren a quién. Nos vemos. Tipo de madre, nos va a ir a ver a dónde nos va a ir a dejar. Che. Empecemos. Yo solo... Selva, ¿verdad? Qué bonito. Ya está.